keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? Hola, buenos días. Bueno, hace tiempo que no se hacía un vlog. Ahora estoy en la habitación de Hugo porque he venido a ver la piscina como estaba, que la hemos tenido un poquito turbia porque llovió tierra, y ahora he venido a asomarme, que ayer estuvimos haciendo unas limpiezas, bueno, unas historias, y creo que está bastante mejor. Bueno, me voy a callar un ratito para que escuchéis el sonido de la naturaleza. Mira qué cielo tan bonito. Bueno, aquí me he sentado un poco porque antes de bajar abajo y ponernos manos a la obra, os quería hablar de un producto que lanzaron justamente ayer, y os lo tengo que decir sí o sí, porque es este de la marca Natural Clay, la NK Atlantic Mask. Es una mascarilla de arcilla. Y bueno, os quiero decir que esta marca Natural Clay es una marca española. Además, son muy valientes porque se pusieron en marcha en pleno confinamiento. En marzo del 2020 empezaron su andadura y les ha ido fenomenal. Tienen un exfoliante que ha recibido premios. Tienen un contorno de ojos que es este, que yo también lo uso, que es fabuloso, y ya lo han tenido que reponer 3 veces porque se les agota siempre. Y ahora nos sorprenden con esta mascarilla de arcilla mineral, que es la NK Atlantic Mask. Bueno, yo ya la tengo en mi poder hace un par de semanas, lo que pasa que, bueno, la tenía en secreto porque no podía decir nada hasta el lanzamiento, pero yo ya la he probado, me la he puesto 2 veces porque una vez por semana es el uso que yo le voy a dar, y ahora os explicaré un poquito. Lleva también vitamina E, ácido hialurónico, extracto de uva y aceite de aguacate, o sea que no puede ser más completa. Os enseño la pintaza que tiene. Tiene una pintaza increíble. Y lo que se nota en la piel, os explico. Cierra los poros, regula el exceso de sebum, regenera la piel, te la deja suave, relajada. Aparte también atenúa pequeñitas manchas y arrugas. ¿Qué más se puede pedir? Es fabulosa. Con usarla una vez por semana o dos, entre 1 y 2 veces es suficiente por semana. Se recomienda su uso por la noche porque yo lo que he notado es que te deja la piel muy calmada, relajada, descongestionada. Entonces por la noche pues es como un momento de relax. Te la pones, está 10 minutitos y luego con agua tibia te la retiras. Y fantástico. Así que totalmente recomendada. Por si la queréis probar, yo os dejo mi código de descuento, que es Mariluz20. Está activo hasta el día 27 de este mes para que vayáis a probarla y ya me contáis. Yo estoy encantadísima. Es apta para todo tipo de pieles, aunque sean sensibles. Mujeres embarazadas la pueden usar. Y por supuesto, la gente metida en el mundo vegano, totalmente recomendable para vosotros, porque todos sus principios son 100% naturales y veganos. Aman a los animales, respetan el medio ambiente. Bueno, no se le puede pedir nada más a esta marca. A mí la verdad es que sus productos me encantan. Y esta es la pintaza que tiene. In love con la NK Atlantic Max, me encanta. Bueno, mirad lo que tenemos por aquí. Una invitación de boda. Madre mía, ¿quién se casará? ¿Quién se casará? Bueno, pues ahora lo vais a ver enseguida, porque anoche tuvimos una cenita con amigos. Vinieron Antonio y Concha y otra pareja que se casan. Entonces nos han invitado a todos a la boda, y ahora os dejaré las imágenes de la cena porque estuvo súper guay. Bueno, ahora estamos preparando aquí fuera porque vienen amigos a cenar esta noche. Y bueno, ahora veréis quién viene, ahora veréis quién viene. Os presentaremos a nuestros invitados. Hemos preparado nuestra mesita aquí, que nos encanta. Y mirad la vajilla, esta que me regaló Luis para mi cumpleaños. ¿Os acordáis? ¡Qué bonita! Es que es súper bonita. Y nada, ahora cuando se haga más de noche encenderemos las velitas. Y bueno, aquí vamos a estar. Bueno, llevo este vestido tan bonito. Es de Springfield y me lo ha regalado una amiga. Gracias. Bueno, pues ya van llegando los invitados.
y hoy hemos decidido hacer una cena. Esto va a parecer una ofrenda. Hemos decidido hacer... Silencio. Hemos decidido hacer una cena de estas de sobaquillo, que cada uno trae una cosa y lo compartimos todo en común. Entonces, bueno, pues vamos a ver, que ya van llegando los invitados. A ver qué viene por aquí, venga. En primer lugar, Concha y su tortilla de patata. Concha con su tortilla de patata, ¡bravo! Y eso es su especialidad. Antonio. Y el tomate del Perel. ¡Ay! La broma. Antonio lleva tomatito del Perello. Venga, a ver. Ahora Mónica. Mónica. El hummus de berenjena. ¡Hala! ¡Qué categoría! Y por aquí Javi. Oye, Javi. Que hemos estado todo el día haciendo las empanadillas. ¡Jolín! ¡Qué nivelaco! Bueno, bueno. Cariño, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú no has hecho nada, Cari? Venga, enséñale lo que has hecho tú, anda. Que se ven ahí a Mónica y a Javi. ¿Eh? ¿Cómo se nota que son los tortolitos que se van a casar? ¡Viva los novios! Esta es la tortilla que hace Concha, que le hemos dicho que la haga porque mira qué pintaza que tiene. Ya se ha deshecho. Ya está cortada. Está preciosa. La estamos cortando a daditos. Y aquí nosotros hemos comprado en el Lidl. Esto que... Bueno, ahora esto lo partimos también en dos partes porque son eso de queso, ¿no? ¿Sabes? Sí, esto palitos nosotros de palitos de queso. A mí me encanta esto. ¿Y dónde está lo que ha hecho Mónica? Que no lo veo. Ah, vale. ¿Qué es un? ¿Qué es eso, Mónica? Hummus de berenjena. ¡Oh, qué rico! Hummus de berenjena. Ah, pues ahora lo probamos también. Ah, ¿y los tomatitos? Los tomatitos del Perelló. Del Perelló, que esto es, vamos. Vamos, es un miel. Mel de Romer, ¿no? Mel de Romer. El que es valenciano ya lo sabrá. Sí. Los que somos de Valencia sabemos que el tomate del Perelló... No tiene competencia. Es una variedad, madre mía. Buenísimo. Este es el plato que hemos hecho Luis y yo. La pinta buenísima. Que, aunque lo veis ahí, una cosa normal, son... boniato, patata y calabacín. Todo en el horno. Y vamos a brindar. Por los novios. Por los novios. Ay, Antonio, que estás muy lejos. Por los viajes, por la boda. Por la amistad y por la salud, por el verano y por todo. Concha, ese platito que hay, ¿qué lleva? Morrito. El morrito es su perdición, le encanta. Morrito de prefabricado. Entre cerdos nos llevamos bien. Y a mí pueden enfocar, no sé, me ha venido la inspiración. Madre. Esto se ve. Bueno, aquí tenemos el postre, que es una tartita de yema, ¿no? Dulce. Crema catalana. O crema catalana. Crema pastelera con... Valenciana. Eso, valenciana. Bueno, pues vamos a probar. Fila, que pagamos un... Mira, Lucas está aquí a ver lo que pilla. Ya lo vi. A ver si pillo algo. De sillones de estos relojes. Igual las se pone a todo el mundo con los pies así. ¿Qué tenéis ahí para nosotros? Que queríamos invitar al enlace que vamos oficialmente a nuestra boda. Concha, Antonio. ¡Ay, qué chulo! Y Mariluz. Y Luis. ¡Oh! Muchas gracias, qué bonito. Mira, qué bonito. Abrir. Tiene reflejitos y todo. Qué bonito. ¿Y esa letra? Y brilli. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué nivelazo! Mira, Cari. Esto se quita, ¿no? ¡Qué bonito! Rogamos. Rogamos confirmación. ¡Confirmamos! Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know why your flaws, at least they say something. Ay, madre mía, os pongo situaciones. Hemos comido y Luis ha ido a visitar a unos clientes. Hugo se ha subido a su habitación, que está viendo una serie, creo que se llama Los 100 o algo así. Yo me he quedado aquí, que corre un airecito. Bueno, me he quedado traspuesta. Me he puesto a ver una película. Digo, voy a ver qué hay por aquí así antiguo. Y había una de Alfred Hitchcock, de
de hace muchos años que se llama Vértigo. Vaya rollo. Bueno, el caso es que me he quedado fritísima, me he quedado dormida porque aquí hace un airecito más bueno, que está genial. Vamos, que total, que cuando me he querido despertar, yo no sé qué me pasa hoy, que digo, vaya día para grabar vlog, que estoy a carajada, ¿sabes? Tenía que estar avanzando vídeos, tenía que estar haciendo la maleta para Menorca porque nos vamos ya, o sea, esto lo estáis viendo viernes, ¿no? Pues pasado mañana nos vamos una semana a Menorca y tengo que hacer una maleta de estas bien pensada. Ah, bueno, espera, no os he contado todo. Mirad este dedo. Como había por aquí unas cuantas moscas, he encendido la vela de las moscas y me he quemado. Ni de una rabia, pero me he quemado bastante. Entonces me he puesto pasta de dientes. Así que aquí entre la pasta de dientes y el este que llevo y la caraja que llevo, no tengo ganas de hacer nada. Así que ahora me ha puesto Luis, que ya venía para acá, que ya había acabado. Y cuando venga nos vamos a bañar. Bueno, tenemos una suerte con nuestra piscina. El agua está siempre en una temperatura ideal. Da igual que te bañes por la mañana o por la tarde. Como le está dando todo el rato el sol, la orientación que tiene es muy buena. Es orientación este, por donde sale el sol. Entonces está todo el día pegando sol. Y el sol sale por aquí. Y bueno, qué gozada, madre mía. Mirad la tortuga que tenemos ahí en el fondo. Qué bonita. Como nos vamos a Menorca y tenemos que hacer snorkel, y a mí me da mucho miedo el agua. O sea, es que me da mucho miedo. Entonces, estoy aquí en la piscina practicando un poco. Practicando un poco a ver si me acuerdo, porque claro, esto es un rollo. Hay que respirar por la boca y todo. Bueno, que me voy a hacer mis prácticas de snorkel. No os riáis mucho, ¿vale? Bueno, a ver. Luis está haciendo gimnasia. Bueno, la verdad es que estamos disfrutando un montón de la piscina. Estamos súper a gusto. Ay, cógeme, Cari. En brazos. Ay, ay, ay. Ay, qué bien. Parece un caldo. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the wind up hopes now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. Aquí está Hugo estrenando la ducha, que es una ducha genial. Además dice que sale caliente. ¿Eh, hijo? Ya se me ha quitado, pero como dos minutos calentita. Qué bien, ahí con vistas a la higuera, en plena naturaleza. Después del bañito ha llegado el momento de hacer la maleta. Tengo que empezar a hacer la maleta y como no sé cómo empezar, lo que hago siempre, ya como ya tengo hábito en esto de viajar, lo que hago siempre es que me pongo en una libreta, me pongo los apartados de cada cosa. Es decir, la ropa interior, las cosas de playa, los vestidos, el calzado, el tal, pues para tener claras las secciones de todo, ¿vale? Y lo que hago es seleccionar. Me gusta hacerlo con tiempo porque si no a última hora no tengo esa claridad mental porque ya te pones nerviosa y tal, pero con tiempo sí. Entonces, como todavía faltan 4 días para irnos, porque hoy os estoy grabando un día que es miércoles, falta jueves, viernes, sábado, nos vamos el domingo, pues voy a empezar tranquilamente. Entonces ya he empezado a pensar. Tengo que elegir pocas cosas porque vamos con una maleta solamente de 10 kilos y la bolsa que llevamos en el avión. Entonces, es todo un reto para mí hacer esta maleta. Menos mal que estamos en verano y las cosas no ocupan. No sé si voy a seguir el mismo sistema que seguí cuando fuimos a Madrid, de metérmelo en bolsitas.
Aunque lo de las bolsitas me gusta cuando hago conjuntos. Si no son conjuntos, da igual. Aunque podría meterme el collar o, bueno, no sé. Aquí tengo unos ejemplos. Aquí he metido en el apartado de cosas para poner encima del bikini. La primera cosa que he metido es esta, que sí o sí no me la quiero olvidar. Creo que aún no la habéis visto porque tengo el vídeo grabado, pero aún no lo habéis visto, que es de la página de New Chic. Lo veréis, pues si hoy es viernes que estáis viendo el vídeo, pues lo veréis lunes, creo. Y ahí os dejo el link, el descuento y todo. Esto es precioso, sienta fenomenal. Es muy bonito, me encanta. La combinación de colores es ideal. Entonces he puesto esto aquí encima, para aquí encima ir poniendo todos los que voy a coger para la playa. Luego, en plan de vestidos, este es el primer vestido que he escogido. Es un palabra de honor muy suave, o sea, no se arruga, ¿eh? Aunque lo veis así, bueno, es que es arrugadillo, así que hay que cogerse cosas que no se arruguen. Por detrás es más largo, por delante es más corto, lleva su forrito, lo tengo muchísimo tiempo y me parece precioso. Y este me lo voy a llevar sí o sí. Otro vestido que me voy a llevar, que creo que es la ocasión perfecta, es este que me compré en el Rastro de Benidorm, que es súper atrevido por los colores y porque lleva aquí esta serpiente. Bueno, luego lleva toda la espalda al aire, es muy chulo y ahora yo creo que es la ocasión de estrenarlo, ¿verdad? De momento estas son las tres primeras cosas que he elegido. Luego aquí tengo en esta bolsita accesorios de bisutería que me llevo, collares. Bueno, es uno de mis collares favoritos que me gusta porque, por ejemplo, con los vestidos blancos queda súper chulo. Bueno, con todo, es... lo tengo muchos años y es de mis favoritos. Otro de mis favoritos es este, que es una imitación de Bimba y Lola, que por cierto se me ha caído, lo tengo que arreglar, se me ha caído esto, pero bueno, me encanta. Y luego todo este rollito que se lleva tanto ahora de colorines, estos también de colorines me los voy a llevar. Pendientes, he cogido estos. Esto para el pelo. Bueno, aquí hay este pinta uñas chiquitín que no me viene mal tampoco. Esto también para el pelo. Esta pulserita. Gomitas para hacer coleta. Estos pendientes. Mira, también para encima del bikini me voy a llevar este que es precioso. Me gusta muchísimo y lo tengo tiempo y bueno, siempre me lo llevo. Me sirve para ponérmelo así sobre el bikini o incluso con un pantalón, lo que sea, es súper bonito. Bueno, aquí tengo un dilema porque tengo este, que es el que me llevé cuando fuimos a Formentera, que es de Primark. Y luego tengo uno muy parecido, que es este. Pero este no, este se mete por arriba, no se abrocha. Entonces, pues son muy parecidos. No sé si llevarme este. Este es como más cremita y este es blanco, blanco. Uno de los dos me voy a llevar porque son muy parecidos, no me los voy a llevar los dos. Bueno, este es uno de ellos. Y este es el otro. Son los dos preciosos. Bueno, como no está Jaime y su cama es muy grande, pues estoy aprovechando para ir aquí seleccionando las cosas. Y ahora me toca elegir bikinis. En esta caja tengo hace muchos años los bikinis, los guardo aquí. Y bueno, pues aquí tengo un montón y voy a ver los que elijo. Bueno, por aquí he puesto así los candidatos para elegir. Este negro ya sabéis que es un clásico que lo llevo siempre y seguro que me lo llevo porque para mí un negro con esto aquí, con las anillas estas y un blanco también, que este es de Primark de este año, este es de los más nuevos que tengo, pues estos dos seguro que caen porque me parecen muy básicos. Luego tengo este de Shein, que es así muy tribal, también me gusta mucho. Este que es de crochet, de esfera. Me parece precioso el color, sienta muy bien. Y luego me lo puedo combinar con esta braguita que la tengo suelta. Pero como este tarda bastante en secarse, pues me puedo llevar esta que también tiene colores azules. Me encanta. Lo tengo hace un montón de años, el de flamencos, pero es que me hace muchísima gracia. Igual que este verde favorece mucho. Luego tengo esos así plateados que se llevan muchísimo otra vez. Este plata... y este con esas combinaciones de colores que me gustan mucho. Este es de Capsi, también está guay. Y luego tengo estos bañadores que son de Primark. Este está sin estrenar, me costó súper barato en unas rebajas. Que también te lo puedes poner de body.
Está chulísimo. Igual que este negro que tiene aquí estas cadenas, que me lo voy a llevar porque también me vale de bañador o de body. Y este naranja lo mismo. Bueno, pues a ver cuáles escojo. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. Bueno, ahora volvemos de parte de Luca. Y todavía tengo un montón de trabajo porque tengo que grabaros diseño. Tengo aquí todos los paquetes que he recibido. Mirad qué montón. Y todo esto, pues me lo tengo que probar, grabar, en fin. Bueno, pues creo que voy a dejar aquí el vlog porque me tengo que poner ahora con todo lo diseño. Todo esto es porque os quiero dejar grabados los vídeos para esta semana que no voy a estar. Así que, bueno, voy un poco apurada, pero vale la pena. Así que me despido. Y nada, nos vemos por aquí muy prontito. Os quiero gratis. Chao.